Isabel, como me llama mi madre, la que yo amo. La Chabela apareció en el año 42. La Chabela es cabrona. Cuando tú te hayas ido. Chabela Vargas, que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor. Ella era la primera que se vistió de hombre. Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Se paró la historia un segundo. La primera persona en México que se ha atrevido a cantarle una mujer soy yo. Era una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas. Claro, sí he amado mucho porque quien pero no ha amado, nunca ha vivido. Le daba mucho miedo el escenario. Pues antes de subirse al escenario, se tenía que tomar un par de tequilas. Era un alcoholismo muy severo. El alcoholismo es una enfermedad. Es una dependencia del alma, de la psiquis más que del cuerpo. En la penumbra va. Ella había peleado por libertades, desde música a sexualmente, sin ningún miedo. La conocí detrás del escenario el día que debutó en el 92. Me quedaba sorprendido. Y la canción acababa y decías... Oh. Empezaba otra y de nuevo era ese vacío. Volverán las sombras. Cuando eres verdad, al final te pones. Me llamo Chabela Vargas. No se les olvide.